Acá entran los mejores equipos, están los mejores 8 de estos. Saldrá el campeón, aquel que no tenga el miedo a perder. O no, porque realmente aquellos que salen a veces creyéndose que son superiores, a veces pueden pinchar. Por eso hay que tener precaución a pesar de la confianza. Ha corrido el arquero para tapar esa pelota. ¿Se podría decir que se jugó la vida en esa pelota? Cada uno peleando por la pelota. Un regalito para la defensa. Ha estado formidable el arquero. Michael Richards. Rodrigo Palacio. Se viene un lateral. Michael Richards. Marquicio. Balón interceptado en la mitad de campo. Entra solo, se quita el rival y los deja de pa... Y así le pega la pelota. Hasta parece fácil con un arquero así. Marquicio. Rodrigo Palacio. Se acerca a zona de ataque. Tiene una gran oportunidad. Esta parece... Y le pega un bombazo. Vaya chanfle que le metió a la pelota. Arranca nuevamente el partido, 1-0. Rodrigo Palacio pierde el control del balón. No logra meter un buen centro. Gary Medel. Marek Hamšík. Transporta la pelota a zona de ataque. Qué gran oportunidad de centro. Rebote y sale del terreno de juego. Y ahí abre el pelotazo al frente. Jonathan. Rodrigo Palacio. Gervinho. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Va con el zapatazo! Se puede venir el empate desde el córner. El balón está suelto. Afortunado, le ha quedado la pelota justo cuando estaban en peligro. Diego Godín.
Rodrigo Palacio. Entrada muy buena. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Buen disparo! Tenía medidita la pelota y se ha quedado con ella. Buscarán desde el córner el empate. Yuto Nagatomo. Centrales al ataque, lo valiente, dice el técnico. Sí, pero hay que tener mucho cuidado porque ahí arriesgas. Se abre espacio y así le pega la pelota. Ahí la puso abajo. Gol del defensa, Mario. Este hace de todo. Este es un jugador que tiene tres pulmones. Ataca y defiende de la mejor manera. Y encima hace goles. ¿Cuántos goleadores deberían aprender de esto? Hay que colocar bien la pelota. Ha llegado muy bien para despejar el balón. A jugar el fútbol con las manos. Marek Hamšík. Michael Richards. Llega como una escoba. Van en el cuerpo a cuerpo por el balón. Ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Y esta puede ser. Ha sido una muy buena primera mitad. Dos equipos muy parejos y solo hay que fijarnos en el tablero para encontrar un equipo. El árbitro pone en orden su reloj. Nos vamos con el segundo tiempo. Se le ha escapado la chimbomba. Gervinho. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Sin problemas para el arquero. Solamente caminando llegó esa pelota. Gary Medel. Así no, así los regalitos los van a recibir siempre. Rodrigo Palacio. Que le traigan una limosina. Se abre espacio y le pega un bombazo. Es un lince enorme la tapada. Gran visión defensiva para anticipar esa pelota. Enorme el despeje, que hay que verlo para creerlo. Ataca y tiene apoyo por la derecha. Se viene un lateral. Se va a realizar un cambio. Marek Hamšík. Algo ha visto el técnico visitante, Mario, porque en el próximo silbato se detiene el juego y hay cambio en la visita. Sí, este jugador es, puede ocupar cualquier posición en el campo, así que no sabemos a quién va a quitar. Entra en zona de peligro.
Esa pelota la metió con ventaja. ¡Gol! Y siguen cayendo. Llega para ponerse adelante en el marcador. Rodrigo Palacio. Gervinho. Estirándose a todo lo que da la pelota desde el arquero. Gervinho. Marek Hamšík. Rodrigo Palacio. Ahí lo deja atrás. ¡Buen disparo! ¡Gol! ¡Es el gol de la igualdad! Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar. Eligió la mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico. Ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora es el que más disfruta. Rodrigo Palacio. ¿Y tiene con quién? Qué bien que se ha quitado la barrida. Era complicado. Se abre espacio. ¡Va con el zapatazo! Sigue el arquero sumando atrapadas importantísimas para su equipo. La concentración espectacular de este arquero. Y ahí vemos los porcentajes de posesión de pelota. Vaya parejito que han estado en todo, ¿eh? Jonathan. Pierden la pelota. Buen pase de cabeza. Se abre espacio y así le pega la pelota. Hasta parece fácil con un arquero así. Con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan así nomás. Esa pelota que se va, lateral. Michael Richards. Marquicio. Con algo no está a gusto el técnico visitante Mario. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Y le pega un bombazo. ¡Gol! Para caer hasta en la obviedad, Mario. Este gol viene de donde tenía que llegar, del más fuerte. Y estaba claro, tanto al canto a la fuente que al final se rompe. Y era lógico. Ese gol merece que lo veamos de nuevo. Vaya momento que vive el estadio, Mario. Las gradas no paran de saltar. Lo que le queda al encuentro se puede traducir todavía en mucha ilusión para los hinchas locales. Este partido lo pueden sacar adelante. Y vaya, se lo puede sacar adelante porque realmente el equipo se ha crecido. Ha pasado de ser dominado a dominador y por eso la gente está como está. Explota el estadio. Entiendo que hay unos que no les gusta que jueguen con el arquero, pero mantienen la posesión de la pelota. Entra el jugador y quizá tenga una. Atacan por los costados. Se viene un lateral.
está solo frente al arco. Le pega. Impresionante lo de este arquero, se ha quedado con el balón. Bien que tape el ángulo. Excelente la tajada, estaba muy pendiente. Es mucho más fácil de acá en más preparar la vuelta, Mario, sabiendo que tiene la ventaja. Tiene la ventaja y la posibilidad de ganar. Michael Richards.